Estamos cada vez más cerca de su estreno y afortunadamente pudimos tener una pequeña probada de lo que se nos viene. El día 6 de septiembre se habilitó una demo del Mega Man 11 para Nintendo Switch y al día siguiente estará disponible tanto para Xbox One como para PlayStation 4. Y aunque esta solo cuenta con un escenario, hay suficiente información como para dar una pequeña opinión al respecto. Antes que nada, estoy casi seguro de que de no haberse suspendido el Nintendo Direct a causa del terremoto en Hokkaido, habrían anunciado que la demo ya estaba disponible en la eShop. Pero bueno, lo importante ahora es que los habitantes de Hokkaido se recuperen de su situación para después a futuro poder disfrutar de un Nintendo Direct. Esta demo nos permite jugar el escenario de Blockman con tres modos distintos de dificultad, los cuales varían según el daño que te hacen los enemigos, la cantidad de ítems disponibles que tienes y la cantidad de enemigos que aparecen en pantalla. Para tener una experiencia más fiel, jueguenlo en modo normal. Además también se nos indica que hay un modo extra llamado Superhéroe, el cual no está disponible, pero estoy seguro de que va a ser un verdadero reto. Además, contamos con dos armas de otros Robot Masters, la de Fuseman, la cual es un rayo que podemos disparar hacia arriba o hacia abajo, y la de Impact Man, que es un golpe que se puede utilizar como un dash aéreo, pero que al golpear a un enemigo, este causa un gran retroceso. Un elemento sumamente positivo es que tenemos la posibilidad de configurar los comandos a nuestro gusto para hacer la experiencia lo más cómoda posible. Incluso podemos asignar la barrida a un botón, además de que el Rush Coil también se puede asignar a un botón, aparte de las armas, haciendo el juego mucho más dinámico. Y hablando de dinámico, además de intercambiar armas con los gatillos, también podemos hacerlo mediante el análogo derecho, el cual facilita aún más su acceso. Ahora, en cuanto a los controles, encontré dos pequeños detalles. El primero es que los controles por default tienen el nuevo sistema de engranes asignados a los botones R y L, y al uno estar tan acostumbrado a los Mega Man de Super Nintendo, esto hace que los termine activando accidentalmente al querer cambiar de arma, y más cuando se utilizan los Joy-Cons. Y aquí está el otro detalle: si pueden, jueguen utilizando un Pro Control, ya que el pad del Joy-Con no es tan cómodo como un pad tradicional. En cuanto a su jugabilidad y dificultad, es un Mega Man con todas las letras, y el juego perfectamente se le puede sacar provecho con o sin la explotación de la nueva mecánica, algo que dije que quería que tuviese, que el juego no me obligue a depender de esta mecánica, sino que la tenga disponible como opción. En cuanto a este nuevo sistema, debo decir que es un agregado coqueto, pero siento que lo que más vamos a estar utilizando es el Speed Gear por encima del Power Gear. La música del escenario sí la encontré un tanto genérica, me habría gustado más escuchar la música que utilizaron los trailers, pero bueno, espero que los demás temas estén mejores. En general debo decir que el juego promete mucho, y al ser esta nada más que una pequeña demo, me espero muchas cosas interesantes, ya que parece ser que habrán muchos desbloqueables disponibles. Y si tienen la oportunidad, les aconsejo se bajen esta demo y la prueben por su cuenta. Esto es todo. Como coleccionista, tengo la intención de conseguirme la edición amiibo del juego, pero también planeo comprarlo en Steam para poder streamearlo el viernes de la semana de su estreno. Así que esténse atentos. Soy Dusman y les digo, ya quiero que sea octubre.